Bienvenidos a un nuevo video del canal. Para los que no me conocen, soy Pinceladas. Hoy estamos con Tactical Monsters. Vamos a jugar unas copas para subir de nivel. Aquí me dice que el mapa y los obstáculos han cambiado. Vamos a cambiar la formación. Hoy quiero probar otro. Voy a cambiar a Chup. Y voy a dejar a esta arquera aquí. Aquí tengo guardado como Dili, es la que se llama, y lo voy a dar aquí a luchar. Vamos a ver qué nos toca de enemigo. Y vamos a utilizar otras técnicas para vencerlo. Me salió un chino. Está de local. Tenía un chut como lo tenía yo antes. Yo tengo que... Estoy inmovilizado, así que tengo que utilizar... Voy a invocar un monstruo que va a ser Frost. Lo voy a colocar aquí detrás y lo voy a colocar en modo defensa. Para que se me quiten las ramas. Esto puedo ir comenzando a trabajarlo. Voy a colocar en modo defensa. Vienen todos al ataque. Voy por el que viene en el medio. Voy atacándolo. Hace un movimiento hacia atrás. Vamos a ver qué más va a hacer. Qué otro movimiento va a hacer. Le tiro a Frost. Yo voy a ir en contra. Casi que lo destruyo. Voy a intentar destruirlo. Ya lo destruí. Vámonos aquí cerca y ya lo destruimos. Y Frost. Vamos por la carta. Legendaria. A destruirla. Vamos a aplicarle daño por este lado. Vamos a aplicar la habilidad de Dili, que es que sale su hijo, y lo vamos a avanzar. Estamos atacando a Truth del otro equipo. Tiene la habilidad especial, quedó congelada. Pudimos destruir.
Vamos a caminar. Ahora sí vamos a disparar. Y vencimos. Duramos 3 minutos en esto. Nivel de la arena. Perfecto. Subimos 22 posiciones. Estamos en la arena 7. Dice que se llama la arbolada de bambú de Bruce. De Bruce Lee. Suena como Bruce Lee, pero no es Bruce Lee. Decimos que ok. Vamos a recoger las recompensas. Y vamos a seguir luchando. Recuerda que si no te has suscrito al canal y te gusta el contenido, le puedes dar like, te puedes suscribir, puedes compartir este video con tus amigos, puedes descargar el juego e intentar jugarlo. Es bastante divertido para pasar el rato, pasar un buen rato jugando. Es bastante divertido. Las partidas no son tan largas y no es tan pay to win. Me tocó contra alguien de Estados Unidos. Vamos a ver qué se puede hacer. Yo voy a ir directamente contra el dragón. O voy a ir directamente en contra. De acá de este topo. Y voy a tratar de hacer el mayor daño con mi carta legendaria antes que me la destruyan. Voy a invocar a Frost. Vamos a darle a este. Vamos a atacar al dragón. Ya perdí una carta. No importa, vamos a ver si podemos resistir los ataques. Ya he perdido una carta. Vamos a invocar la habilidad especial de Dili. Dili tiene su habilidad especial, que es que invoca a su hijo. Y vamos a ver si el hijo puede destruir a esta otra carta. Perfecto. Vamos en contra del dragón. Ya lo destruimos. Y nos queda solamente un enemigo en la mesa. Lo vamos a destruir. Este mapa es muy abierto, así que puedo hacer ataques. Vamos a ver cuál es el ataque. Primera vez que lo voy a ver, el ataque bastante llamativo. Subimos 21 puestos. Vale, aceptar. Recompensa. Y vamos a jugar una más. Ya para cuando vean este video, ya habrán visto el 2.0, habrán visto ya la cámara en War Robots. Me salió alguien que también tiene, no, esta bandera no sé de qué país es. Esta bandera se ve bastante difícil. Yo me voy a ir por el dragón.
estaba bajito nivel ese dragón, aprovechando. Vamos a darle a este oso grizzly. Invoco una arquera. Está en nivel 10 el mazo. Lo voy a invocar. Frost. Vamos a ver qué sucede. Me destruyeron mi carta legendaria. Ya quedamos 3 contra 2, pero estoy esperando que Dili haga su ataque especial para que saque la cuarta carta. Dili perdió el pase de ataque. Me están atacando con todo. Menos mal que tengo una buena defensa. Un muy buen ataque. Y ya los destruimos. Vamos a recoger el oro. Bueno, si te gustó el video, no se te olvide suscribirte al canal, le puedes dar like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Bye bye.